Sed bienvenidos a otro capítulo de Kingdom Hearts Rechain of Memories. Pues bueno, seguimos donde lo dejamos. Justo ayer, pues le echamos unos cuantos trays al boss final, que era Marluxia transformado, y luego pues otra vez Marluxia ahí tope de tocho. Y bueno, como me he dado cuenta de que a Marluxia se le pelea con naipes sueltos, creo que voy a conservar, o sea, creo que voy a meterme con la otra build esta. Con la que tenía de base, porque creo que tiene mejores naipes. Y al final la otra build que hicimos no nos sirve tanto como yo creía. Al final ha sido un hacerlo para nada. Pero bueno, sí que creo que vamos a ir con esta. A ver, un segundo. Ahí. Clasificación de Twitch, ¿cómo no? Voy a echarle un ojo por encima por si se me olvida algo aquí. No, la verdad es que no se me olvida nada. Está todo puesto más o menos como lo tenía. Bueno, la voy a activar, claro. Activar la... no, la primera baraja. Y vamos pelo. Ya está la clasificación de Twitch puesta bien, como debe de ser. Después de 2 minutos, como de costumbre. Y vamos a por Marluxia, a ver qué coño te cuentas, crack. Coño. Heart will be scattered. No good. Thunder. Esa rota. Sink into the dun. What? Freeze. Away. Freeze. Freeze. ¿Ha dado? Your heart shall be fire. Vaya. Heal. What? This is it. Yeah. What? No good. What? You'll now know. Ahí está el segundo roto. Y ya solamente tenemos que ir parando de los combos y ya está. Vaya. Vaya una inutilidad, Dora. Que el Heart no va a hacer nada, te estoy diciendo. No good. Que no quiero tirar este al... Tío, márcame al puto Marluxia, tío. Ah, mira, te lo paro, sí. Heal.
world without light. No good. Ay, qué va a ser que no. No good. Freeze. Fire. Heart will be scattered. What? ¿Qué pasa a ti, tonto? Do you want to scream? Deal. Filthy. Royal. No good. Filthy. Royal. Vale, no sé si pena que le haya dado tampoco. ¿Cómo? Creo que tenía era último arcano. ¿Vale? Me he perdido ahí yo con algo. ¿O no? Thunder. Behold. Freeze. What? Fire. 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 What? Heal. Heal. Behold. Heal. Filthy. Filthy. Run. Y no he dado ninguna. Ah, ya. Qué desgracia. Heart will be scared. Do you want to thunder? Freeze. Freeze. No good. Freeze. Fire. Yes. Fire. Fire. Heal. Fire. The world without light. Behold. Behold. What? No good. Thunder. Freeze. Behold. Freeze. Fire. Fire. No good. Heal. Fire. Fire. Yo digo fire es fire y punto. A ese que no lo entiende. Vamos a ver con el pobre, ¿eh? No es que no. No good. Ahí está. Bastante fácil en realidad. Un pelín largo el boss, pero bastante fácil. La pega es el que viene ahora. Que es el que ayer me pilló a mí con la guardia bajada y no entendí cómo iba. Y me mató a la primera. Fue una de bueno. Probable. Your hopes are doomed to the darkness. Este. Pues nada, a ver que se cuece. No good. Your heart shall be changed.
gun. Yeah. Away. What? Run. Dano. Thunder. Do you want to scream? Fire. Fire. No good. Fire. No, wait. No me, no me. No good. What? Vaya. Eso es lo único que hace, echarme para atrás. O sea, que tampoco veo yo. ¿Qué está pasando? Quitado todas las cartas, pero es verdad. Claro, hombre, muéveme la cámara, así puedo cogerlos. Está desgraciado. ¿Te quieres morir? Fire. 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 Otra vez. Venga. Vaya mierda haber hecho el combo desde ahí. Your heart shall be judged. Away. What? Fire. Tengo que recargar a prisa. Soak in despair. Otra vez, tío. Joder, qué asco de ataque ese, de verdad. Your heart will be scattered. Thunder! Freeze! Your heart shall be judged! Fire! Fire! Heal! Yes! Heal! Lose everything! Me cago en todo. Lose everything, y además ya no me quedaban cartas casi. He cogido una plateada que no sé qué era. ¡Hombre, que esto ya está! Heal. Heal. Behold.
No me queda ningún cero. Wow, tú. Es el que ha estado esa. Venga, que ya lo tenemos. Oh, ah, que me las ha tirado otra vez todas. ¿Qué coño es eso? Ahí está, hombre, ahí está. A la puta primera. Sin contar la de ayer, claro. Pero es que la de ayer me... no sabía qué estaba pasando. Me puso la condena esa, me puso sus cartas y una cuenta atrás. Y yo me quedé en plan de... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y obviamente lo que hice fue morirme. O sea, qué mal se ve esta cinemática, ¿no? Esto pisela. Trofeo ganador, recuerdos verdaderos. You okay, Riku? Not Riku. I'm a fake. I can't remember why I was created or where or when. All that's inside of me is time with you and Naminé. But I know those memories are not real. Gee, Naminé, can't you use your magic to put Riku's memory back to normal? Well, I... It's all right. I'll deal. Wait! Who cares if someone created you? You are you, and nobody else. You have your own heart inside you. Those feelings and memories are yours, and yours alone. They're special. Bueno, es un poco más complicado que eso, pero... You're a good guy. I don't have to be real to see how real your feelings are. That's good enough. Riku! Riku! Ahora se supone que podemos Riku. Jugar de Riku, pero no sé si de este o del de verdad. Entiendo que de este. Can you put our memories back? Yes. Not remembering something doesn't really mean that it's gone. What do you mean? What do you When mean? You remember one thing, that leads to remembering another. And then another, and then another. Our memories are connected. Many pieces are linked together, like they're in a chain that makes up each of us. I don't actually erase any memories, just take apart the links and rearrange them. You still have all your memories. So you can put them back together? Yes, but first, I have to undo the chains of the memories I made on my own. After I've done that, I have to gather up the memories scattered across each of your hearts, and then reconnect them. It might take some time, but I think it might work. No, it will work, I'm sure. It's my turn to look after you. All right. We all really trust you. Oh, wait a second. You said you'd have to undo the links of the memories you made. But that means... Yes. You won't be able to remember anything about what happened here. Not even you? I'm sorry,
It's the only way, I'm afraid. Sora, you have a choice. You can lose your memories of this castle and reclaim your old ones, or keep your memories here and give up the memories that you've lost. Do I have to... to choose? Yes. Make me like I was. Oh, okay. Nobody needs to keep a bunch of memories that aren't real, right? You want to remember all of the people who are really important to you. Anybody would choose that. Hostia, tú qué sad. Sora, cabrón, di algo. Me cago en la puta. Pero, a ver, pero no sé. Haberle dicho no, pero ya no quiero olvidarme de ti, pero... Yes. It's going to take a little time, but I'll take care of you. Gosh, when we wake up, we don't remember who you are anymore. But how are we gonna thank you? Don't worry about that. Ah, el puto Pepito. I'll just make a big note in my journal. And it will say, thank nominee. Oh, good. Puto Pepito. That makes me feel better. Se podía haber escrito un poco más, aparte de darle la gracia, ¿no? Dijo yo. Good night, Goofy. Night, Goofy. You too, Sora. Okay. All of this may have started with a lie, but I really am glad that I can meet you, Sora. Yeah, me too. When I finally found you, and even when I remembered your name, I was happy. The way I felt then, that was no lie. Goodbye. No, not goodbye. When I wake up, I'll find you. And then there will be no lies. We're gonna be friends for real. Promise me, Naminé. You're going to forget making that promise. If the chain of memories comes apart, the links will still be there, right? So the memory of our promise will always be inside me somewhere. I'm sure of it. Yeah, you're right. Okay, it's a promise. Good. Until later. Pinky promise. A promise. Huh. Sora, some of your memory's links are deep in the shadows of your heart, and I won't be able to find them. Hostia. But don't worry. You made another promise to someone who you could never replace. She is your light. The light within the darkness. Remember her. Qué bonito. And all the memories lost in the shadows of your heart will come into the light. Another promise. Look at the good luck charm. I changed its shape when I changed your memory. But when you thought of her just once, it went back to the way it was. I
Y lo que ha dicho Sora también lo estaba pensando yo. Eso, que si ahora le devuelve los recuerdos, esos eslabones, como Naminé ya dijo, seguirán dentro de su corazón, ¿no? Dentro de sus recuerdos, aunque escondidos en la oscuridad. O sea que en realidad esos recuerdos van a seguir en él. Ahí, ahí están volviendo los recuerdos, Tete. My friends. Naminé? Don't worry. You might forget about me. But with our promise, I can come back. A promise is a promise. Yes. One day the light, it will be ours and it will bring us together. Till then, I'll be in your heart. Right. Forgotten, but not lost. Qué bonito, joder. Madre mía. Y ahora la música esta que tanto me gusta. Oh, baby. Bueno, y ahora que me tengo que comer esto sí o sí, ¿no? Fantástico. ¿Por qué habéis cortado la canción? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Se ha cortado la canción y ha vuelto a empezar desde el principio. Bueno, ahora los créditos son con, obviamente, las escenas y los personajes del juego, no del uno, el otro. Recordad que nos pusieron al principio algo así del rollito, pero con escenas del 1 y tal. Ahora, pues bueno, esto ya son los créditos, obviamente. Me voy a mutear. Y bueno, cuando terminen los créditos vemos si hay algo. Y si ya lo que hay es empezar con Riku, corto aquí. Y sigo en otro vídeo, empezando con Riku. Pero esta versión de la canción es más acústica, ¿no? No es... Sí, es mucho más acústica. No tiene tanto... Tanto distorsión de la voz ni tanto sample en general. O sea, aquí en este trocito sí, pero no tiene tanto. No tiene tanto de música electrónica. Tiene más como... No sé, me suena mucho más acústica, no tan electrónica. Y además la cantante, se nota que hay zonas en las que hace dos voces y canta de una forma muy diferente.
Hostia, estas escenas que están saliendo justo ahora, no han salido en el juego. Esto es lo que ha pasado justo al final, justo ahora. O sea, lo que está pasando después del final. ¡Hostia, mira, Roxas! ¡Qué fuerte! Pero te ha salido Kairi en la playa, que está esperando... O sea, que ha vuelto... ¿Qué es lo que pasa después del 1? Que cada uno vuelve a su mundo, entonces Kairi ha vuelto a la playa de la isla y está allí esperando a volver a reunirse con Sora. Luego ha salido el Riku falso, creo que es, el Riku de mentira, que se ha reunido con Axel, que no sabemos qué va a pasar. ¿Y esta escena? ¡Madre mía! Me muteo. Por la cara. Ah, esto es lo de la playa. Ah, no es lo de la playa. Trofeo ganado, letargo reparado. Anda, mira, aquí tenemos el nivel. Trofeo ganado, el principiante Sora. Trofeo ganado, modo normal Sora. ¿Qué más? Ya está. Rango de coleccionista acaparador, porque hemos cogido muchas cosas. Recompensas 2 de 24, que las recompensas entiendo que son las de las puertas estas doradas que decíamos. Truco favorito, estocada veloz 196 veces y tanto, porque al final me había hecho una build que prácticamente eran estocadas veloces y arcano final, ¿era? ¿Arcano mortal? No me acuerdo. El 222, que era el que tenía primero en la baraja. Corta naipes 2940. Enemigos derrotados 2974. Y diario de Pepito 80%. No está mal, ¿no? Juego completado en 23 horas y 17 minutos. Pues bastante rápido, creo. Ahora, puedes guardar los datos de juego completado para empezar a jugar como Riku desde la pantalla del título. Si cargas estos datos guardados, podrás volver a afrontar la batalla final del juego. Pues perfecto. Vamos a guardar la partida en dos slots. Vamos a guardar aquí, por si acaso. Esa carta dorada que supongo que indica que hemos terminado el juego. Volver a ser guardado. Vale, sí. Continuar. Y efectivamente ahora en la pantalla del título también aparece el icono de Riku. Ah, bueno, también no. Ahora es que solo aparece el icono de Riku. Reverse Rebirth. Pues nada, gente. Aquí me despido. Volveremos en el siguiente vídeo y empezaremos la historia de Riku. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!